Hello, hello, good evening. How are you? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? How do you feel today? I feel really good, being honest. I think today has been one of those days that you are tired, but it's not like the tired that you don't want to do anything. It's just the tired that at some point, right, your body or you feel that you need to rest. Este día, verdad, sí podría decir que quizá me siento un poco agotada, verdad, pero es lo normal del día que uno se siente agotado después de todo lo que uno hace y no es que porque uno está enfermo, verdad, o porque algo más pasa ni nada de eso. Pero aparte de eso, verdad, de lo normal que todos vivimos de nuestro diario día, todo lo demás está muy bien, gracias a Dios, verdad, y espero que también ustedes estén muy bien y que les haya ido bien hoy. A pesar de que tuvimos una lluvia bien intermitente, ¿verdad? Bueno, al menos por acá, por donde yo vivo, tuve bastante lluvia, así como que intermitente. Estuvo jugando conmigo, por ratos abría la ventana y me tocaba cerrarla y así estaba, ¿verdad? Viendo y cerrando la ventana. Bien terrible eso, pero aparte de eso, ¿verdad? Hasta cierto punto uno lo toma como que con humor. El hecho de que hoy me estaba haciendo que me levantara, que volviera a sentarme, ¿verdad? Good evening, teacher. Good evening. Ah, thank you, Abby. Gracias por decirme. Ahí estaba levantándome, ¿verdad? A cada rato abriendo y cerrando la ventana por la tormenta, pero aparte de eso, ¿verdad? Todo bien y yo espero que de igual manera ustedes estén bien, ¿verdad? Gracias a lo que me estaban avisando que tienen algún inconveniente con la conexión. Así pues, cuando nosotros comencemos ya tal vez alguna práctica o algo más, vamos a tomarlo en cuenta y así yo ya estoy sabedora para ponerlos por lo menos en tríos. Pues vamos a comenzar entonces con el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario antes de que comencemos. ¿Tienen ustedes alguna duda, comentario antes de que comencemos? No. Ok. Pues si no hay más dudas, si no hay comentarios, let's get started then. Comencemos entonces, pues. Veamos. Déjeme acá. Otra vez, lo lamento mucho, siempre tengo eso, que no sé qué me pasa, que estoy teniendo una memoria de corto plazo bastante ligerita y se me olvida mandarles la PPT. Yo sé que ustedes la necesitan, pero por favor, no tengan pena, ¿verdad? De decirme, mire, teacher, mándenos la PPT en un mensaje así, ¿verdad? Y si ven que yo les digo, sí, ya se la voy a enviar y me tardo en enviarla, vuélvamela a poner, ¿verdad? Porque así yo también lo recuerdo. A veces, a pesar de que apunto también, pues no me acuerdo de lo que pongo y ay, no lo saben, lo siento, siempre se me olvida y siempre que vuelvo a ver la PPT me acuerdo, la PPT hay que mandarla, ¿verdad? Así que, por favor, si alguien de buen corazón ve que se me olvida hoy en la noche, acuérdeme mañana, le voy a agradecer mucho. We are going to get started, right, today, the agenda is June the 7th, right, Tuesday. And we are going to be asking, right, questions about someone else's duties or workplace. This is the video conference number 12. As I said, right, last class, the common topic or for today's topic is going to be the simple present, right? And we are going to have some duties. Yesterday in the daily routine reading that we got, and as well, some questions we were studying about duties, right? Duties that they were asking, what was your schedule like? So in that part, it was as well about the duties, right? What you need to do at work or what area will be your responsibilities at work, right? So
that it would be part of the topics, right, that we are gonna be studying. But for today, this first hour, we are gonna dedicate it to do a general recap on basically the topics that we've been studying, that were the simple present tense and some of the rules, right? So we are gonna do like a kind of a recap. The reason of the recap is because in some of the practice, I have noticed that you are just forgetting some of the structures, or probably when you are giving me the pronunciation of something, you are just simply not pronounced in the way that we have already discussed. And probably, and this is something that I have seen, that you don't ask me questions, right? And it's, and for me, it's not common, the situation. I'll say it is not common. And I assume, right, which is not really good at all, that you have understand everything. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, verdad? Vamos a pasar todo lo que dijimos de inglés a español. En el caso del día de hoy, pues la agenda de hoy es el día 7, ¿verdad?, de junio. Vamos a estudiar, o bueno, al final de la clase lo esperado es de que podamos hacer preguntas acerca de las responsabilidades, ¿verdad?, en este caso la duties, de alguien más en su puesto de trabajo. Videoconferencia 12, vamos a estudiar todavía el presente simple y duties. Las duties o las responsabilidades es como la pregunta que teníamos en el reading de ayer, que es what's your schedule like, ¿verdad? ¿Cómo es tu horario? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? Etcétera, ¿verdad? Pero antes de que continuemos, en este caso, ¿verdad?, con lo que es nuestra agenda diaria, quiero que hagamos un repaso en general de lo que hemos estado viendo, más que todo porque el común denominador de estas unidades, ¿verdad?, casi todo es presente simple. No vamos a estar viendo otro tema más allá que él. Y algo que es para mí, pues, poco usual, de lo he de decir, es de que pues casi nadie hace preguntas, ¿verdad? Entonces, no es que yo asuma que todo se los explico de la manera excelente, ¿verdad? Que no quedan dudas, no, para nada. También de alguna manera, pues, me preocupa porque la situación conforme va avanzando, ¿verdad? Como diría cualquier otro, se va poniendo más intensa la situación, ¿verdad? Entonces, conforme van ustedes avanzando, van a ir viendo otras cosas que son diferentes. Yo sé que hay muchos acá que han tenido experiencia tanto con el inglés como con otras clases y así, ¿verdad? Y lo cual es bastante bueno, y es bueno que ustedes repasen, que ustedes vuelvan a comenzar, que pues practiquen, etcétera, y todo lo demás. Pero también, ¿verdad?, sé que hay algunos que es no el primer contacto, pero sí la primera vez que están dentro de una clase, ¿verdad?, aparte de las que recibimos en el bachillerato. Entonces, para mí no es común que no hayan preguntas, ¿verdad? Eso es bien extraño para mí porque no recibo ningún mensaje, por decirlo así, ¿verdad?, de nadie preguntando algo o diciéndome, no, no hice este ejercicio, no he podido hacerlo, tengo duda en él, tengo duda en esto. Entonces, a veces, o no a veces, ¿verdad?, yo he asumido durante este tiempo, que son 3 unidades, que todo está claro. Y hasta cierto punto, para mí no sé, ¿verdad? Y no digo que ustedes no entiendan, pero el asumir a mí, ¿verdad?, no me está ayudando en realidad a medir el progreso, porque cuando yo los escucho a veces, sigo escuchando, en este caso, un par de cosas que ya las hemos platicado y, ¿verdad?, seguimos prácticamente, por decirlo así, cometiendo o siguiendo el mismo patrón que anteriormente. But I'm just saying, right? Eso solamente es mi conjetura. Así que, pues, solamente para, por decirlo así, para amortiguar un poco de lo que yo he oído, de lo que yo he visto, pues vamos a hacer un pequeño repaso con respecto
al presente simple y esto va a ser algo en general, ¿verdad? De todo lo que hemos visto y vamos a incorporar las information questions, ¿verdad? Vamos a estar incorporando information questions para así luego posteriormente concentrarnos en los topics o el extra material que tenemos dentro de nuestro manual virtual, ¿verdad? Así que por estos par de minutos empezando la clase, vamos a hacer eso. Voy a hacer un pequeño repaso concerniente al presente simple, ¿verdad? So, let me place it here in my document whiteboard, right? So, vamos a comenzar con eso. Y este lo vamos a hacer, pues, casi que todo en español, ¿verdad? Simple present. El presente simple, nosotros describíamos, bueno, en este caso, un par de usos, ¿verdad? Describíamos que también iba a ser, pues, para actividades diarias. Por lo general, el presente simple, con lo que más se asocia, es con habits, ¿verdad? Que serían hábitos. Y, pues, también se asocia con la daily routine, ¿verdad? Con eso es lo que más se asocia. Eso es lo que más nosotros vemos o en lo que más está presente el presente simple, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, este presente simple ya no es el presente simple del be, ¿verdad? Recordemos que el del be es yo soy, yo estoy, ¿verdad? Y como bien lo dice la palabra, ese yo soy o yo estoy son estados, ¿verdad? Y también, pues, cosas que para profesiones, en este caso, de lo que hablábamos anteriormente. De esa manera es como se podría diferenciar. El presente simple del be, pues, serían ya estados, literalmente, ¿verdad? I am happy, por ejemplo, yo estoy feliz, podría decirlo eso, ya sería un estado. En el caso de I am a teacher, ¿verdad? Yo soy un maestro, una maestra, también ya describe el estado, en este caso, ¿verdad? Profesional de mi persona. So, de esa manera se podría diferenciar tanto el presente simple del be al presente simple, nada más, ¿verdad? Que es este secas. Entonces, este presente simple es el de todos los días, ¿verdad? Es lo que vivimos día a día sin poner en cuenta las demás acciones, ¿verdad? O cuando nosotros le estamos contando algo a alguien, sino que prácticamente es para hábitos y rutinas diarias, ¿verdad? Cosas que se repiten día tras día, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo, como bien puede ser indefinido, bien puede ser lo suficientemente largo, ¿verdad? Entonces, puede ser indefinido o lo suficientemente largo por una temporada, por decirlo así. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Lo que usted quiera compartir o decir. Ahora bien, ellos tienen marcadores de frecuencia, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entrar con frequencies, ¿verdad? Frequency. Y es aquí donde nos caen a nosotros los adverbios de frecuencia. Entonces, esta frequency de las palabras a nuestro español, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, ¿verdad? Siempre, que en este caso vamos a tener always, ¿verdad? Podemos decir con qué tanta frecuencia una acción se repite dentro de un día. Podríamos tener también, creo que lo vimos la semana pasada, regálenme un segundo. Permítame, quiero abrir la sesión número 2. Déjeme ver si le podemos abrir por acá para que veamos lo que estuvimos viendo. La sesión número 2. Y creo que acá se nos va a abrir. Okay, there we go. Y me voy a llevar la imagen para que la tengamos por acá, ¿verdad? Teníamos los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Que decíamos que era always, que es siempre, usualmente, ¿verdad? Que pues sabíamos que era usually. También teníamos en este caso, ¿cuál otro? Often. Es que a veces hay dudas, pero tenemos penas.
Ajá, sí, es que yo sé, ¿verdad? Que miren, el ambiente también, ¿verdad? Es un ambiente virtual y yo sé que muchos saben que los videos se suben al señor YouTube, ¿verdad? Entonces, yo los entiendo, pero fíjense que el hecho de preguntar a uno lo saca de su duda. Y es que la verdad es que no hay pregunta. No, como dice la palabra, ¿verdad? No hay ninguna pregunta tonta, ¿verdad? O fuera de lugar, que nunca la va a haber. Usted puede tener una pregunta y probablemente sea la misma que su compañero tenga. Se lo digo porque, saben, por mucho tiempo yo trabajé dentro del área de call center, de servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, muchos de mis compañeros se frustraban porque decía, bueno, ¿y a esta gente qué le pasa con tantas preguntas así, ¿verdad? O sea, si son, podría decirse, por intuición uno sabe que las cosas no pueden pasar así o así, ¿verdad? Pero para la persona, ¿verdad? Que estaba llamando, que quería hablar con nosotros, para ellos no era una pregunta tonta, para ellos realmente la pregunta era valiosa, era importante y querían saber la respuesta. Entonces, lo mismo pasa. Puede que alguien ya sepa la respuesta, ¿verdad? En este caso, y que quizás hasta nos ayude como hacemos aprendizaje comunitario, porque la verdad es de que sí es cierto. Uno estudia para esto, sí lo hace, pero tampoco es que uno lo sepa todo, ¿verdad? Entonces, hacemos aprendizaje comunitario, todos los días aprendemos. Y por esa razón yo les digo, miren, pregunta que ustedes tengan, en realidad, pues no es una pregunta que yo voy a decir, ah, no, mira, pero si se la acabo de explicar, no, o sea, sí, la verdad es de que a veces necesitamos la explicación, no de una, sino que de diferentes maneras, todos somos diferentes. Entonces yo les digo, no tengan pena, es que acá, si ustedes tienen pena para aprender un idioma, es lo peor que nos puede pasar, tener nosotros pena, porque esto se trata de aprender, de ser un poquito más open, ¿verdad? Dejar un poquito de lado lo shy y ser más open, entonces, pues no sé cómo decirles y yo sé que da pena porque los entiendo, a mí también me daba pena, pero al final yo descubrí que no puedo, ¿verdad? No puedo, no puedo yo mantenerme con pena dentro de mi clase de inglés porque si no, literalmente, como esta palabra que estoy escribiendo acá, ¿verdad? Nunca voy a salir de mi cascarón. Y si a mí me da pena preguntar y me quedo con la duda y al final esa duda es la que me va a ayudar en otra cosa en mi trabajo y no salí de mi duda, entonces no estamos avanzando para ningún lado, ¿verdad? Yo les puedo decir, ustedes me ven acá que yo soy bien animosa, que platico con todos, ¿verdad? Que me llevo bien, pero that's my personality as a teacher. Esa es mi personalidad como maestro. Pero mi personalidad ya como persona regular, ¿verdad? Yo soy una persona bastante tímida. Entonces, descubrí que mi timidez a la hora de dar clases no me iba a ayudar, ¿verdad? Entonces, también mi timidez a la hora de preguntarle a mi maestro, a los maestros que pues claramente eran los que nos estaban instruyendo para nosotros poder ser maestros también, el hecho de preguntarles algo y aunque mi compañero de la par lo supiera, ¿verdad? No me iba a decir porque yo le tenía que preguntar al maestro. Entonces, créanme que es una cosa bien difícil. Incluso en la universidad se ven todo eso. Para mí no deben de tener pena de nada, ¿verdad? Si en realidad a veces yo no sé la respuesta, yo se la busco y a veces los mismos compañeros le saben y ellos nos comparten. Entonces al final hacemos aprendizaje comunitario. Aquí créanme que nadie sabe más que nadie, ni tampoco nadie puede poner en vergüenza a nadie porque el ser humano se ha hecho para aprender, ¿verdad? Todos aprendemos. Todos aprendemos, todas las actividades, hasta encender la cocina, se aprende.
nadie, la mamá de uno no está aprendiendo a encender la cocina, ya le enseñaron. Entonces, de igual manera, ¿verdad? No deberían de tener ustedes pena de nada, ¿verdad? Es más, pues acá quizás a veces revivimos algunos de nuestros temores de la escuela, ¿verdad? Que pues esto, que el otro y todo lo demás, pero no, o sea, usted ya es un adulto y tiene un sueño. O sea, hágalo por esa meta que tiene, porque al final, si usted no hace lo posible, nunca va a llegar a su meta. Entonces, yo creo, ¿verdad?, que estas 2 horas, bien usted podría estar estiradito en su cama, ¿verdad?, con los piecitos levantados, si alguien camina mucho, aunque no camina, ¿verdad?, venimos parados en los autobuses o cualquier otra situación, y podría estar descansando, ¿verdad? Entonces, yo creo que usted está aquí porque hay una razón, y la razón es de peso. Entonces, la verdad es esa. Entonces, por esa razón que usted tiene, por ese sueño, es por lo que usted está aquí y por lo que usted tiene que preguntar, ¿verdad? Por lo que usted tiene que preguntar cuando tiene una duda. Porque si no, entonces, ¿qué está haciendo, verdad? Entonces, está pues poniendo piedras en la misma siembra que está haciendo. Su plantita se va a ahogar, ¿verdad? Las plantitas se ahogan cuando hay piedras. Entonces, no crecen, no echan raíz. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿verdad? Si usted se queda con una duda, por pena, usted mismo se está echando tropiezo en su aprendizaje y está haciendo más largo llegar a su meta. Entonces, acá nadie dijo que las cosas son fáciles, ¿verdad? Nada es fácil. Lastimosamente, la vida no es fácil. Nosotros tenemos que buscar la manera de hacerla fácil para nosotros, ¿verdad? Entonces, es de buscar método, de buscar una otra cosa. De que si yo tengo duda, preguntar. De que si yo estoy con una inquietud, preguntar. De que si yo no entendí, decir, no entiendo. Y para mí es importante que ustedes entiendan, ¿verdad? Como les digo, cuando escucho silencio, en mi ser quisiera irme uno por uno y decirle, entendió, entendió, entendió. Y por estar en este ambiente, diría que todos me van a decir que sí, a pesar de que no lo han hecho. Entonces, es eso, uno tiene que ser sincero, porque yo hay momentos, incluso en mi trabajo, bueno, cuando estaba, ¿verdad?, tomando llamadas, que yo le decía a mi jefe, no lo entiendo, no sé lo que quiere. Y no es porque no esté comprendiendo lo que la persona me está hablando, sino que simple y sencillamente no entiendo qué es lo que quiere. Entonces necesito a alguien que me ayude a venir a escuchar cuando la persona repita otra vez lo que necesita, porque yo no entiendo. Entonces me va a decir, pero el teacher, usted también, ese es teacher, ¿y cómo no que no va a entender? Porque soy un ser humano. Entonces, de igual manera, soy un ser humano tratando de ayudar a otro ser humano, ¿verdad? Y si en dado caso yo no lo sé, tengo que aprender de alguien que sí lo sepa para la próxima vez hacerlo. Lo mismo pasa acá. Entonces, ustedes lo que hacen es duplicar lo que yo les enseño, ¿verdad? Y así sucesivamente las cosas se van duplicando. Pero si yo no hubiera sacado mis dudas, yo no podría enseñarles a ustedes. Entonces, es lo mismo. Si ustedes no sacan sus dudas, al final la cuestión se va a volver una pesadilla, una nightmare, ¿verdad? Entonces, si usted no entiende, dígame, teacher, yo no entiendo, explíquemelo de otra manera o vuélvamelo a decir. Y si tanto es la pena de hacerlo aquí adentro, pues dígamelo en un mensaje privado, ¿verdad? Dígalo ahí, miren, no entiendo. Vuélvamelo a explicar por acá, por favor. Y yo no le voy a decir, miren, no, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto se hace en clase. No, de ninguna manera. Yo creo que hasta estas alturas a nadie le contestaba así. Entonces, pues yo les apelo a que quitemos esa barrera de la pena, de las dudas, cuando no entendemos, ¿verdad? Porque al final, ustedes solo se están obstruyendo su aprendizaje, porque yo me puedo desvivir acá, pero si no es de la manera en la que usted está entendiendo, pues todo lo que yo estoy haciendo cae en saco roto, ¿verdad? De nada me sirve estar preparando material
sí, usted no me está comprendiendo. Y no digo que sea así, ¿verdad? Sino que es lo que uno siente a veces, ¿verdad? Uno como maestro siente, ¿verdad? Que pues al no recibir una respuesta, uno se queda en el limbo, preguntándose sí o no. Y al final uno asume, bueno, voy a asumir que es un sí, aunque bien puede ser un no, pero ¿y qué puedo hacer si no asumo, verdad, si es un sí? Entonces, eso, ¿verdad? Solo tómenlo como consejo, porque la verdad es de que yo puedo cubrir todos los temas y el cubrir un tema no demuestra que usted ha aprendido, ¿verdad? Lo que yo necesito es que usted lo produzca. Es la única manera de saber que ha aprendido. Para que duplique las cosas que estamos viendo, que se dupliquen, pero de la manera correcta. Entonces, ¿verdad? No quiero que ustedes tengan pena de aquí en adelante, ni conmigo, ni con ninguno de sus docentes encargados, porque la cosa, como les digo, se va poniendo más intensa conforme ustedes van a ir avanzando. Entonces, y me van a llegar a un intermedio. Y no me van a hablar y me van a seguir diciendo las cosas como no son, o al menos las cosas básicas como no son. Y me va a decir, teacher, ¿cómo va a hacer eso? Que va a llegar alguien a un intermedio, que es 6, ¿verdad? Y ya para pasar al avanzado 1 y no va a decir las cosas bien. Han habido casos. He tenido alumnos así. Han habido casos. ¿Y por qué razón? Es que mira que eso... Y sí, es que cuando lo vimos, yo no le pregunté al maestro. ¿Y por qué no le pregunto? No, es que los demás todos dijeron que sí y solo yo iba a decir que no. No, pero mire ahorita, ¿verdad? O sea, tenemos ese, ya ni sería inconveniente, sino que yo diría ese problema, de verdad. Porque, ¿qué estoy entregándole yo al docente que le va a impartir el módulo 2? ¿Verdad? ¿Qué estoy entregando yo? Porque eso va así, uno entrega, ¿verdad? El conocimiento que les ha dado a sus alumnos, al docente del otro módulo que viene a encargarse del aprendizaje de ustedes. Entonces, ¿qué estoy entregando yo, verdad? Estoy entregando un grupo que vamos bien, están haciendo bien los patrones, ya se expresan, saben de su rutina diaria, no tienen miedo de conversar, no tienen miedo de compartir, se ayudan entre ellos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando, verdad? Entonces, yo lo veo así. Para mí, ustedes son el reflejo de lo que yo hago. Esto es en grupo. Aquí cuando estamos todos los 19, 17 que están ustedes, más conmigo 18, somos un grupo solo. Y lo que todos hacemos acá, al final lo que yo haga o deje de hacer, les va a repercutir a ustedes. Entonces, eso, ¿verdad? Ustedes tienen que dejar su pena de lado cuando son para cuestiones así de aprendizaje y en su trabajo, ¿verdad? Para tomar oportunidades. Entonces, todas esas cosas uno tiene que írselas quitando para lo bueno, ¿verdad? Para lo que es bueno, para lo que es beneficioso para usted, para su familia. Porque al final ni siquiera es para nosotros, sino que lo hacemos por la familia, ¿verdad? Por nuestra familia. Así que nunca más, ¿verdad? Como dice acá, never, nunca más tengan ustedes pena, ¿verdad? Al menos conmigo, porque al final yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Esa es mi razón de ser, que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, eso les quería compartir, así que no tengan pena de nada, ¿verdad? No tengan pena, porque aquí nadie, ni siquiera yo, ¿verdad? Fue un camino duro, el tiempo queriendo aprender un poco y tampoco lo sé todo, ¿verdad? Sigo estudiando todos los días con ustedes. Así que, pues, continuemos, ¿verdad? Y no tengan pena ya de preguntar nada. Entonces, decíamos acá, ¿verdad? Que teníamos el presente simple. Se va a ver más que todo reflejado en hábitos y rutinas diarias. Esto nos lleva a cuántas veces algo se repite y esto nos cae en los frequency adverbs, ¿verdad? Le vamos a poner
ADD, que es adverb. Entonces tenemos varios de ellos. Nosotros vimos algunos de ellos, no todos. Tenemos always, que decíamos que era siempre, que en este caso es una actividad que se le va a repetir todo el tiempo, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? Usually, que es una actividad que quizás se le repite una o dos, tres veces por la semana. Often, ¿verdad? Que es a veces, y se repite. No he pasado lista, ya la voy a pasar ahorita, porque voy viendo que van entrando todavía algunos. Entonces ya la paso. Gracias, Paulita, por avisarme. Often, ¿verdad? En este caso, que es a veces. Y pues quizás excuse es algo. Sí. How do you say pasar lista? Ah, the attendance. The attendance. Attendance. Thank you. Gracias, Julio. Muy amable. Este, attendance, attendance, ¿verdad? Veámoslo cómo lo ponemos por aquí. Se lo voy a poner acá con una estrella. Así sería, attendance. Esto es la asistencia, ¿verdad? O la lista, la attendance. So often, que es a veces y que quizás se repite uno, dos, ¿verdad? Dependiendo cómo usted lo quiera utilizar. Sometimes, ocasionalmente, quizás una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y never, que sería totalmente nunca, ¿verdad? Entonces, a estos usted los ocupa, ¿verdad? Del always para adelante, sacando always y never, ¿verdad? Nosotros ocupamos estos dependiendo qué tan cómodos nosotros nos sintamos o qué tanto sentimos nosotros que la acción o el hábito o la rutina que tenemos se repite, ¿verdad? Entonces, dejando de lado el always y el never, de always para adelante, ¿verdad? Sin contar never, eso depende de usted, ¿cómo sería? Porque las traducciones del usually, del often y del sometimes son casi iguales. Entonces, ahí depende, ¿verdad? Depende de usted o de qué tanto usted sienta que la actividad se repite, ¿verdad? Por eso cuando nosotros los vemos nos dan cierto número o cierto porcentaje para tener como que una idea, ¿verdad? De cómo utilizarlos. Pero en realidad usted escoge, ¿verdad? Ahí usted escoge cómo se pueden hacer. So, veamos, hasta acá ustedes tienen alguna pregunta. Aquí solo estamos viendo generalidades, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, teacher, ahí estamos. Estamos bien. Solo que a veces una de las cosas que siento yo que cuesta de todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez no la teoría, sino de que ya es en sí la práctica de cómo aplicar a veces las cosas, de cómo hacerlo tanto escrito, o más que todo, ¿verdad? Eso es, quizás sería de tal vez poner un poquito más en práctica, ¿verdad? Sí, lo que pasa acá es que fíjense que yo por lo menos, como estamos virtual, no les puedo evaluar escritura, porque no tengo manera de ver cómo ustedes están escribiendo, ¿verdad? Por esa razón yo les doy los patrones para que ustedes lo recuerden y escriban bien. Más sin embargo, aquí depende de nosotros, ¿verdad? Aquí depende de ustedes. Porque yo soy su docente encargado, pero también ustedes pueden tener su propia proactividad. Y cuando les digo proactividad, es, por ejemplo, a mí me dan una hora de almuerzo, por decirlo así. ¿En cuánto tiempo uno come? 30 minutos, ¿verdad? Por decirlo así, todos lo comemos en unos 30, 35 minutos, a lo mucho unos 40, dependiendo si usted hace cola o lleva su comida. ¿Qué nos queda todavía de la hora que nos dan? Un ratito, ¿verdad? Como que para ir al baño, como para agarrar nuestro teléfono, o quizás platicar con alguien. Pero a veces no sucede así, a veces nos toca hacer la comidita solos y después nos quedamos ahí y empezamos a hacer swap al teléfono, ¿verdad? Y no le quiero decir que está mal, no está bien que lo haga, pero en ese tiempo usted podría tomarse unos 5 minutos y escribirse unas 5 oraciones.
Y en esas 5 oraciones que usted se escribe, me manda la foto y me dice, teacher, están buenas, ¿verdad? Y yo no le voy a decir tampoco, ¿verdad? Mire, esto no es parte de la clase, o no está en la clase, o a mí no me toca. No, si hay que corregirla, se la voy a corregir, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos que ser proactivos con nuestro propio aprendizaje, porque en línea es bien difícil evaluar las escrituras. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas, ¿verdad? Tiene que usted buscar una alternativa. O si bien es cierto, ¿verdad? No nos vemos y a veces yo les digo, quieren leer, quieren participar, quieren hacerlo. Es cierto, no nos alcanza las 2 horas para que todos lo hagan, pero sí la mayoría. Pero de todos los que lo hacen, siempre hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que son las que están siempre practicando. Y los demás, yo no les conozco la voz. Les conozco la voz porque quizás nos hemos quedado un ratito acá, ¿verdad? Y a los que he visto y a los demás, ¿verdad? Que no huyan, cobardes. Ajá, ¿verdad? No hay que huir de la práctica. A veces los pongo en grupos y les digo, les doy cierto tiempo para que ustedes practiquen. Practican una vez el diálogo. Y no les digo que está mal, no está bien, pero lo practican una vez, cuando a veces tienen un poco más de 5 minutos, 10 minutos, para poder practicarlo unas 5 veces. Aquí, si usted no repite lo que se le está enseñando, se le va a olvidar, ¿verdad? Entonces, hay que ser proactivos nosotros mismos con nuestro aprendizaje dentro del área virtual. Porque si yo no busco una manera de solventar algo, me voy a quedar con eso, ¿verdad? Yo le digo, yo acá, el programa no asigna tareas, ¿verdad? El maestro no asigna tareas dentro del programa. Pero eso no significa que yo no pueda tomar mi ratito, ¿verdad? Y decir, mire, teacher, fíjese que estaba viendo esto o vi esto en internet y quería leerlo, le puedo mandar el audio, ¿verdad? Y igual yo no le voy a decir, no lo mande, no lo haga, no, yo no lo quiero escuchar, mire esto, mire lo otro, ¿verdad? Si estoy ocupada, le voy a decir, estoy ocupada, ¿verdad? Estoy ocupada, ahorita no puedo, pero ya se lo voy a escuchar y si hay que corregir, se le corrige, pero tenemos que buscar, hay que buscar, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de nosotros podernos ayudar. Porque aquí es un 20% mío, 80% suyo. Porque ¿de qué me sirve a mí hablarles toda la clase en inglés y dárselas toda en inglés sin decirles al español lo que les estoy diciendo o sin darles la oportunidad a ustedes de que hablen, de que se expresen, si aquí la que lo necesita o los que lo necesitan son ustedes? Con el respeto que todos se merecen, yo ya no. Yo lo que necesito saber es cómo lo está haciendo usted, qué es lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Y si usted está aprendiendo, entonces yo ya no quiero hablar, yo los quiero escuchar a ustedes hablar. Yo necesito escuchar sus voces, aunque no lo lea bien, aunque no lo esté pronunciando bien, pero si no se corrige, lo va a seguir pronunciando igual. Si no lo digo bien, lo va a seguir pronunciando igual. Y va a llegar a un momento en que lo va a seguir pronunciando igual, se va a topar con alguien más y le va a decir, y que no te enseñaron, ¿verdad? Y que no te enseñaron, y que no te dijeron que no era así, que nunca te corrigieron que era así, que tu docente, tu maestro, tus maestros nunca te escucharon hablar. Que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y hay mucha gente que es muy hiriente en esa situación cuando lo escucha uno hablar un segundo idioma, ¿verdad? Y ellos también tienen dominio. Es muy hiriente. Entonces, para evitar esas situaciones, ¿verdad? No por vergüenza, sino que porque hay que hacer las cosas bien. Tratemos de participar, ¿verdad? Hay que tratar de buscar. Miren, a veces perdemos, y les digo perdemos porque a veces yo también, demos tanto tiempo swapping the phone, ¿verdad? Swapping es esta acción, ¿verdad? Hacer esto. Viendo el phone, ¿verdad? Scrolling, ¿verdad? Swapping. Y
pues se nos va 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ¿verdad? Mucho tiempo. Y para lograr algo hay que sacrificar, ¿verdad? Hay que sacrificar muchas cosas. Les decía al principio del curso, sean egoístas 2 horas con ustedes. Cierren la puerta, ¿verdad? Muévanse a un lugar. Focus en lo que están. Yo sé, hay familia, hay hijos y hay todo lo demás. Los hijos son una bendición, así lo considero yo, ¿verdad? Entonces, pero también si queremos darles algo mejor, porque es la razón de estar acá, o para yo poder escalar en mi trabajo, para tener algo mejor, ¿verdad? ¿Qué es esto? También hay un momento de tomárselo la clase, ¿verdad? Tomarse la clase en serio. Las clases son una responsabilidad. Como mi responsabilidad es planificar la clase, su responsabilidad es estar presente. Su responsabilidad es cumplir con las tareas. Su responsabilidad es hacerme preguntas. Su responsabilidad es aclarar sus dudas, ¿verdad? Que yo aclare sus dudas. Esas son sus responsabilidades. Mi deber es estar acá las 2 horas con 10 minutos. Su responsabilidad es conectarse las 2 horas, ¿verdad? Entonces, cuando decimos sí a un programa, a una beca, adquirimos una responsabilidad como seres humanos, ¿verdad? Entonces, el hecho que la cuestión no tenga un costo alguno, es cierto, no lo tiene. Pero dentro de su salario le descuentan 2 cosas. Entonces sí lo ha pagado, ¿verdad? Lo está pagando, ¿verdad? No lo paga ahorita. ¡Auch! Es que es la verdad. Usted lo está pagando. O sea, no lo paga mes a mes porque no lo mira. Usted no le da dinero a esto. Pero sí lo está pagando. ¿Qué dinero? Es dinero, mis estimados. Así que aprovechemos lo que nosotros contribuimos a nuestra sociedad, tomando provecho de lo que se nos está dando por un costo bastante mínimo, por decirlo así. Entonces, véalo así, véalo como la inversión que usted ha dado durante el cierto número de tiempo que usted tiene laborando. Esa ha sido su inversión. Ahora usted está tomando algo de esa inversión. Y su inversión en muchos casos no ha sido una inversión chiquita. Ha sido algo bastante grande, ¿verdad? La cantidad. Entonces, ¿verdad? Yo les animo, les sugiero, ¿verdad? Que lo vean así, que lo tomen así, ¿verdad? Enciérrense en un cuarto un ratito. 2 horas, miren, pasan así, ya llevamos 40 minutos en esto, entonces pasan así. Tenga un poquito de, ¿verdad? De decir, bueno, no me voy a sentar a ver el capítulo de 2 capítulos de la serie hoy, voy a ver uno y lo otro lo voy a ocupar para escucharme algo de mi aprendizaje. No voy a hacer esto y lo voy a hacer. No le digo que deje todo, porque no, hay que tener tiempo para todo. Pero dice por ahí un libro que para todo hay tiempo. Quien le diga a usted que no tiene tiempo es un mentiroso, ¿verdad? No tiene prioridades, ese es el problema. Entonces aquí hay que tener prioridades. Como adultos, como personas, ya que pues aportamos a nuestra sociedad, adquirimos deberes, ¿verdad? Y también tenemos derechos, lo tiene, pero junto con los derechos vienen todos los deberes que tenemos que cumplir, ¿verdad? Así que de igual manera, lo que yo soy es lo que yo voy a reflejar en mi familia, lo que yo voy a enseñar a mi familia, lo que yo voy a hacer de mi familia, ¿verdad? Entonces yo quiero ser buena persona, yo quiero mostrarme ante ustedes como una persona que pues sabe, para que se lleven una buena impresión de mí y para que ustedes digan, bueno, sí, la maestra se compromete con nosotros, yo también me voy a comprometer. Entonces, acá aprendizaje es 80 de ustedes, 20 del mío, y el compromiso mío con ustedes es el 100%, ¿verdad? Yo espero que ustedes me den un 100% también, y si es posible el 110%, ¿verdad?
de su compromiso. Pero esto es solamente un consejo, ¿verdad? Ya ocupamos un tiempo de la clase, ¿verdad? Es solamente un consejo para que ustedes lo tomen en cuenta. Somos adultos, sí, ya somos adultos. Y quizás no me va a decir, teacher, pero es que eso ya nosotros lo sabemos. Lo sabemos. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Verdad? Lo sabemos cuántos lo hacemos. Entonces, seamos responsables, ¿verdad? Seamos responsables con nosotros mismos, ¿verdad? Porque no es para nadie más, es para nosotros mismos. Así que, pues, bien say that. Yo no los estoy regañando, ¿verdad? No quiero que lo tomen como regaño, no quiero que vayan a decir, ahí está, teacher, ¿verdad? ¿Cómo es? No, para nada. Créanme que a veces necesitamos que alguien nos diga algo. A mí una vez me lo dijeron, no me lo dijeron tan bonito, ¿verdad? No, a veces muchos maestros no lo tratan bien a uno. Y a veces muchos maestros lo regañan a uno, lo presionan a uno, podría decirse llegar al grado que lo molestan a uno, pero al final créanme que ese es el maestro que uno termina recordando, ¿verdad? Porque es el que más, quizás a su manera, se ha preocupado por uno, que uno sepa, aprenda y todo lo demás. Entonces, no todos somos iguales, ¿verdad? Yo, mi manera de decirles a ustedes, ustedes me interesan, es estar aquí todo el tiempo a tiempo, ¿verdad? Ya sea enferma, con gripe, pudiendo hablar, no pudiendo hablar, ¿verdad? Todas esas cosas, ese es mi compromiso con ustedes, ¿verdad? No dejarlos solos, no, tampoco pues que ustedes tengan a alguien más y que probablemente pues no sepa por dónde vamos, aunque uno pues también manda sus planificaciones y demás, pero de igual manera, ¿verdad? Comprometámonos con todo lo que hagamos, todito, ¿verdad? Y van a ver que cuando nosotros nos comprometemos con todo, las cosas salen súper bien. Y tal vez nuestras personas que están en upper management se vuelven un poco más con nosotros al ver que nosotros tenemos ese compromiso de trabajo, ¿verdad? Entonces, comprometámonos con todo, ¿verdad? Con su aprendizaje, con todo, y dejen de tener pena acá conmigo, ¿verdad? En preguntas. Así que, para repasar, si usted tiene que repasar, haga planas, como hacíamos en el Tinder, ¿verdad? Las letritas, usted haga planas de oraciones, ¿verdad? 5 veces que repita una oración, a conciencia se le va a quedar, ¿verdad? Entonces, ese sería como un tip. Así que veamos, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Porque ya casi es la hora y les voy a pasar lista. Voy a agradecerles el presente. Abigail Mejía Mendoza. Abby, you're here. Thank you. I'm here. Thank you. Andrea García Romero. Andreita. Presente, teacher. Thank you. Edith Hernández Chacón. Edith. Presente. Thank you. Eduardo García Flores, never been here, right? Eva Orellana Hernández, Evita. Here. Thank you. Franklin Jiménez Mejía, Franklin, you're here, right? Yes. Thank you. Jennifer Baez Portillo, Jenny, you're here, right? Presente. Thank you. José Guzmán Ezequiel, you are here. Aquí estoy. Thank you. Julio Caridad Valiente, por acá está Julio. Presente. Gracias, Julio. Kenia Rodríguez Zelaya. Present. Thank you. I haven't seen you today. Lady Chicas Hernández, y por acá había Lady. Present. Thank you. Marco Ventura Cepeda. Marco, I haven't seen you. Acá estoy, mi presente. Thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Marixa, where are you? Chair. Oh, thank you. Miguel Mendoza Pichinte. Present. Thank you. Miguel Pascual Vázquez. Present. Thank you. Stuart, aquí está. Present. Thank you. Paolita, yo sé que aquí está, ella me avisó. Present. Thank you. Rafael Magaña Barahona. Rafita. Present. Thank you. Rosa López Urrutia. Rose. Present. Thank you. Michelle Oviedo Hernández. Michelle, you are here, right? I saw you. Here. Thank you. And Holman Giron Sanchez. Holman, I saw you as well when I came in.
Lo vi, ¿verdad que sí? Sí, aquí está. Sí, lo vi, le vi el nombre nomás, nomás entré a tempranito a las 8, ¿verdad? Ahí lo vi. Gracias, Holman. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? En el caso del presente simple, como decíamos, hábitos, rutinas diarias. Esto nos va a marcar la frecuencia, ¿verdad? Pueden tomar esto ustedes como marcadores de tiempo, donde vean una frecuencia, por lo general se acompaña de los presentes, ¿verdad? En este caso, y uno de los más comunes es el presente simple. Tenemos varias divisiones dentro del presente simple, ¿verdad? Vamos a tener 2 auxiliaries, por decirlo así, 2 auxiliares. Que al final viene siendo el mismo verbo, pero de diferente forma. Entonces, vamos a tener 2 auxiliares. El primero va a ser do, ¿verdad? Y el segundo es el does. Entonces, es acá donde vienen las divisiones del tiempo. ¿En qué cuestión se dividen, verdad? Se dividen solamente dentro de los pronombres personales y el uso del verbo. Entonces, en el primer auxiliar, ¿verdad? Con do, yo lo voy a utilizar con los pronombres personales I, you, we y they, ¿verdad? Entonces, con esos pronombres personales yo lo voy a utilizar. En el caso de does, does se va a aliar con she, he, and it, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como sería quizás la primera división dentro del presente simple. Cabe destacar que los adverbios de frecuencia se utilizan de manera indiferente, ¿verdad? No importa si yo estoy utilizando estos pronombres personales, ¿verdad? I, you, we, or they, or he, she, and it. Entonces, ellos pueden ser utilizados con cualquier pronombre personal que usted lo necesite, el adverbio de frecuencia. Sin embargo, el do no se puede utilizar con she, ni tampoco con he, mucho menos con it. Él se queda solamente con ellos. De igual manera, el does se va a quedar solamente con ellos. No se va a mover. Yo no lo puedo utilizar con I, no lo puedo utilizar con you, para nada. Eso, that's not gonna happen, ¿verdad? Eso no va a pasar. Entonces, ellos se quedan juntitos, no se separan, ¿verdad? Y es así como empezamos con la primera división. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de las oraciones. Los ejemplos de las oraciones en el caso de las afirmativas. Affirmative sentences. Le vamos a poner acá de sentences. En el caso de las oraciones afirmativas, siempre el patrón que usted va a llevar va a ser el subject, ¿verdad? Que es la S que yo siempre les pongo. Va a llevar el verb, ¿verdad? Y acá, entre paréntesis, le voy a poner la S, ¿verdad? ¿Por qué la S? Porque ya lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro de un ratito. Más el complemento, ¿verdad? Que va a ser su complemento. O como nosotros lo llamamos en nuestro español, el predicado. Y el puntito, ¿verdad? Que siempre les pongo ahí, que lleva un puntito al final. Nuestra oración, para indicar que mi oración ya se acabó, ¿verdad? Que no voy a seguir con ella, sino que se queda de esa manera. Déjenme les cambio acá el color. A poner más oscurito. Entonces aquí tenemos ya nuestro sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Esa sería una oración afirmativa. Ahora bien, ¿qué clase de verbos yo puedo utilizar? Usted puede utilizar cualquier verbo que usted quiera, ¿verdad? Entonces vayámonos un ratito hacia arriba. Verbs, ¿verdad? Los verbs, acá vamos a dejar de lado el be. Acá el be ya no tiene nada que ver. Estos verbos van a ser como, por ejemplo, comer, ¿verdad? Que es eat. Podemos tener caminar, ¿verdad? Que va a ser walk. ¿Verdad? Podemos tener que otro que sería lavar, ¿verdad? Que es el verbo wash. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, todas estas son acciones, ¿verdad? Ah, dance, bailar, ¿verdad? Sí, si le gusta bailar también, ¿verdad? I'm not good at dancing. Yo no puedo bailar, ¿verdad? Yo soy de las que está, aplaude, ¿verdad?
Entonces, de esa soy yo. Entonces, tenemos dance, ¿verdad? Y así sucesivamente, miren, muchas de las actividades que nosotros hacemos al final se convierten en verbos, ¿verdad? Me too, dice Paola. Yeah, y si yo veo a los compañeros ahí moviendo el esqueleto, yo aprendiéndole, ¿verdad? Sigan moviendo el esqueleto. But yeah, pues muchas de las actividades que nosotros hacemos, ¿verdad? En ese caso son verbos, literalmente son los verbos. Entonces son los verbos que usted va a utilizar para el presente simple. Ahora bien, el sujeto. Saben que el sujeto puede ser un nombre también, ¿verdad? Vamos a utilizar nombres dentro de un momento. Veamos un ejemplo con I. I can say, I dance. Mi complemento, ¿verdad? At the party. Yo bailo en la fiesta, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra primera oración afirmativa, ¿verdad? Yo bailo en la fiesta. Veámoslo con you, ¿verdad? You dance at the party. Con we y también con they lo vamos a hacer, ¿verdad? En este caso. She dance at the party. She dance at the party. We dance at the party. Y al final, they dance at the party. Y como ustedes se pueden fijar acá en este ejemplo, ya utilizamos todos los primeros. Teacher, tengo una pequeña pregunta. Ahí en at, ¿por qué no se puede poner in the party? ¿O se podría poner? Fíjese que no realmente, porque in, cuando nosotros la estamos utilizando como preposición del lugar, in es adentro de algo. Yo no tengo nada aquí. Veamos. Por ejemplo, I dance in the house. Ajá, ahí usted sí está bailando adentro de la casa, inside the house. O sea, cuando tenemos una preposición del lugar, por ejemplo, ¿verdad? Este es el case de los lentes, y aquí están los lentes. Entonces yo digo, the glasses are in, ¿verdad? Están dentro de algo. Are in the glasses case, por ejemplo, ¿verdad? Entonces está dentro de lo que es el estuche de los lentes. Entonces, cuando ustedes utilizan in, literalmente está dentro de un espacio encerrado. Si usted me dice, I'm dancing in the house, es que usted dentro de las cuatro paredes que conforman la casa, ¿verdad? Por decirlo así, usted ahí adentro está bailando. Pero este at, literalmente solo nos dice como que el lugar donde está sucediendo la acción, ¿verdad? At the party. O cuando usted se va a trabajar, dice, yo trabajo at the office, ¿verdad? And I sit in the office. Yo trabajo en la oficina y me siento en la oficina, pero ya está dentro de las cuatro paredes de su oficina, ¿verdad? Entonces, así sería como que la diferencia de la preposición del lugar. Okay, thanks, teacher. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Teacher. Diga, me avi. ¿Puede explicar nuevamente eso del at, el in y el on? Esa parte sí me confundo un poquito. Sí, puedo, pero en este caso, ¿verdad? Fíjense que les tengo que decir algo con respecto a las preposiciones del lugar. En el caso de las preposiciones del lugar, nosotros vamos a tener una unidad donde las vamos a ver. Entonces, I cannot jump at the moment. No me las puedo saltar en este momento, porque primero tengo que ver las preposiciones de tiempo, que son las mismas del lugar, para poderle yo enseñarlas del lugar, porque aquí ustedes ven, las tenemos en la unidad 4. Eso nos indica que va a ser la próxima semana. Y en esta unidad yo tengo las de tiempo, que son estas mismas. Entonces, sí se las puedo explicar, pero tendría que ver si me puedo saltar, ¿verdad? Entonces, déjenme consultar eso mañana para poderme saltar, porque me estaría saltando unidad. Entonces, para explicárselas
las dos de una vez, ¿verdad? Las dos de una vez, tanto las de lugar como las de tiempo. Bueno, sabe. Sí, ¿verdad? Allí lo que sucede es de que también I cannot jump. A veces no, hay muchas cosas que uno no puede hacer due to the audit, ¿verdad? Due to las auditorías, entonces a veces uno tiene ataditas las manos, ¿verdad? Pero déjenme consultar si me puedo hacer un jump de entre, ¿verdad? Entre unidades y no hay problema. Ya yo solamente rellenaría la última, prácticamente de las últimas clases de la otra semana. Y como pueden ver acá también tengo las de tiempo, ¿verdad? Tengo las de tiempo, entonces tengo lugar y tengo tiempo. Ahí estoy un poco, estamos un poco como que saturados porque vamos a ver las tres de las dos maneras. Así que, pero sí, yo se las voy a explicar con mucho gusto. Espero que sí, no den ahí el chanchecito, ¿verdad? De decir que sí. En el caso, ¿verdad? De esta de la at, es lo que les digo. At es solamente, por decirlo así, el lugar. El lugar. Y usted ya está dentro de esas cuatro paredes, ¿verdad? In the house, pongámoslo acá, ¿verdad? I'm dancing at the party in the house, ¿verdad? Estoy en la fiesta, pero dentro de una casa, ¿verdad? Entonces, eso sería como que en estas dos primeras, para que ya nos quedemos con eso, antes de pasar a la de on, con mucho gusto, pues. Ya vamos a ver la de on y ustedes van a tener adelantadas estas dos. Así que, I'm dancing at the party in the house, ¿verdad? Estoy bailando en la fiesta y hay una fiesta dentro de esa casa, ¿verdad? No sé si queda un poco claro, al menos estas dos. Sí. Yes, teacher, thanks. Ok. Muy bien. So, aquí tenemos las primeras oraciones, ¿verdad? En el caso de estas, y pues tuvimos dos preposiciones de lugar al menos, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Vamos con los pronombres personales he, she, and it. Como les decía, ¿verdad? En este caso, estos se llaman pronombres personales. Usted puede sustituirlos por un nombre, ¿verdad? Vamos a ver aquí Mike, por decirlo así, ¿verdad? Aquí podemos tener Mike en lugar de tener he. Aquí podemos tener María, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de she. Y aquí podemos tener que un perrito, digámoslo, ¿verdad? Por decirlo así, en lugar de it. Un perrito, ¿verdad? Entonces, estos pronombres se pueden sustituir, ¿verdad? Este I es bien complicado porque no hay manera de sustituirlo porque ya sería directamente yo, ¿verdad? Nada más. Pero tú o ustedes, en este caso, ¿verdad? En el caso de ustedes, si va a hablar de una compañía, puede hacerlo. De nosotros, ¿verdad? Si va a hablar de algún equipo con nombre, puede hacerlo. De ellos, de algún otro equipo con nombre, puede hacerlo. Si en este caso habría un nombre de un equipo determinado, ¿verdad? O de algún departamento, también se puede hacer. Perdón. Regálenme un segundo. O si habría algún nombre, ¿verdad? Ahí es en demanda. Nosotros tenemos que ver si nos están hablando en plural o en singular para poder adaptar. Ahora bien, dice acá que tenemos las terceras personas. Dentro de la parte afirmativa, decíamos que el verbo probablemente iba a llevar una S, por eso lo poníamos entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Pongamos en este caso al perrito y le vamos a poner comer, ¿verdad? El verbo comer. Vamos a ponerle a María, en este caso, ¿verdad? Lavar. Y le vamos a poner, ¿verdad? A Mike, caminar. Y acá es donde nosotros vamos a utilizar las famosas S's, ¿verdad? Dice que si yo tengo la regla en general, que si un verbo, ¿verdad? Es utilizado para la tercera persona, que serían ellos,
o con una tercera persona, yo le tengo que agregar ese a mi verbo en el presente simple. Entonces acá, ¿verdad? Vamos a ver. Le agregaríamos, oops, doesn't look right. No se mira, qué bárbaro. Vamos a hacerlo acá. Y veamos si se... There we go. Entonces, dice la regla en general que se le agrega una S al verbo para yo poder saber que estoy hablando en el presente simple, ¿verdad? Que yo estoy hablando ya en el presente simple, ¿verdad? Le vamos a agregar un complemento in the past. Había otra regla que decía que los verbos, ¿verdad?, terminados en CH, SH, X, doble S o una O, yo les voy a agregar una ES al final, ¿verdad? Yo les voy a agregar una ES al final. Y aquí tenemos el ejemplo en watches, ¿verdad? Ya yo ya sé que esta es una tercera persona. ¿Right? Her clothes, ¿verdad? Lava su ropa, ¿verdad? Lava sus ropas. Y ya tenemos acá. Dice que también, ¿verdad? Si no se le puede aplicar ninguna de las reglas anteriores, usted le va a agregar siempre la S, ¿verdad? It's food. Y caemos con algo bastante interesante. Decía que los, ¿verdad?, en este caso los posesivos, los adjetivos posesivos siempre van a tener concordancia, o por lo general siempre tienen concordancia con el sujeto del que estamos hablando. Entonces, para hacer la posesión, recordemos que es el su, ¿verdad? Aquel su. María lava su ropa. Entonces, estos posesivos, que son el her, usted lo va a utilizar en concordancia con lo de María, que sería she, ¿verdad? Porque no está lavando otra ropa más que la de ella, si ese fuera el caso, ¿verdad? Entonces, ahí depende, porque va a depender de su oración. Acá puede tener his clothes, ¿verdad? María lava su ropa, pero ¿la ropa de quién? De la de él, ¿verdad? Podría tener his clothes también. Entonces, ahí depende de lo que yo quiera decir, de lo que yo quiera expresar. No siempre va a llevar concordancia, porque si yo quiero expresar que María está lavando la ropa, no de ella, sino que la ropa de él, ¿verdad? Entonces va a ser his clothes. Ahí va a depender, ¿verdad? Entonces, sí, se podría, digamos, también poner la ropa de ellos. Their clothes. Uh-huh. Their clothes. Y cabe destacar que este ya no tiene nada que ver como sujeto, ¿verdad? Aquí ya no es ningún sujeto. Aquí solamente estamos diciendo a quién le pertenece esa ropa, ¿verdad? ¿De quién es esa ropa? No en realidad quién es el sujeto, porque el sujeto que ejecuta la acción es María, ¿verdad? Es María. Uh-huh. Entonces, diga. Y puede poner que está lavando la ropa de los hijos de su vecina. Ah, sí se podría decir. María, pero así como usted me lo ha dicho, sería así, is washing her, neighbors, aquí me van a disculpar, I have dyslexia, right, neighbors, clothes. Some clothes. Así sería. Pero así como usted me lo ha dicho, esto ya es un presente continuo. Yes. Porque me dijo está lavando. Así es. Sí, ahí sería un presente continuo. Gracias. You are welcome. Ahí, ¿verdad? Tenemos a María.
Presente continuo lo van a ver más adelante, ¿verdad? Casi que es lo mismo aplicando reglas, porque se aplican un par de reglas ahí. Así que, we are good up to here. Entonces, veamos acá. Déjenme borrar esto, ¿verdad? Para poder tener el espacio para la otra. Muy bien. So, de igual manera, ¿verdad? It's food, que es el perrito se está comiendo su comida, ¿verdad? Y ahí estamos hasta ahí. Entonces, con las reglas, ¿verdad? Las reglas solamente se aplican a las oraciones afirmativas, ¿verdad? A las oraciones afirmativas. Reglas en cuestión de verbo, ¿verdad? La regla en cuestión de verbo. Porque es el verbo el que nos dice qué es de lo que estamos hablando, si es un presente, si es un pasado, si es un futuro. Entonces, reglas de verbo se aplican solamente a las oraciones afirmativas dentro del presente simple, ¿verdad? Lo vamos a aclarar, dentro del presente simple. Entonces, ahorita, por el momento, deben de recordarlo así. Y me va a decir, ¿por qué, teacher? ¿Por qué? Ah, porque cuando ustedes sigan avanzando y vean los perfectos, se van a dar cuenta que el verbo cambia independientemente usted tenga los primeros pronombres o tenga tercera persona. Entonces ese siempre cambia, ¿verdad? Siempre va a cambiar. Y ahí no va a ser el verbo el que va a cambiar en demanda a su pronombre personal, sino que va a ser el auxiliar. Entonces, por esa razón tenemos que tener claros. En el presente simple, en la oración afirmativa, al verbo yo le he de aplicar las reglas. En la tercera persona, ¿verdad? Tenemos que quedar claros en eso. En el presente simple, al verbo yo le he de aplicar las reglas en la tercera persona, ¿verdad? Así sería para que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Esté ahí, remember it by heart, ¿verdad? Cuando les digo by heart, que sería de memoria, ¿verdad? Por el momento, vamos a memorizar un par de cositas. Así que, pues, recordemos. Wow, teacher, dígase. Sorry. ¿Podemos ver los pronombres posesivos, así como los, si los podemos poner nuevamente? Así como they, de, pertenece a they, ¿va? O sea, de ellos, de su, ¿verdad? Sí, el su de ellos. Sí lo vimos y lo vimos en la unit number one, right? Si no tengo mal en mi memory. Sí fue en la number one, right? No sé si lo puede poner en la página, solo para copiarlo nuevamente y que vaya con concordancia con lo que estamos viendo. Sí, pero necesito abrir la, ¿cómo se llama esta situación? Miren. Ustedes me están, miren, regálenme un segundo, fíjense que ya se los pongo, permítanme un segundo, me dice esto que, que me ha sacado de Zoom y no vaya a ser que no se nos grabe la clase. We will be forced. Si no se graba la clase, se tiene aparece problemas. Como que está grabando todavía. Aparece, ¿verdad? Sí, aparece. Aparece. Es que fíjense que esto me sacó, pero no sé por qué. Porque yo, para evitar tanto problema, yo dejo. Ahí está. Mm.